rociada. Pues en concreto, la ciudad deportiva, ya sabéis, que tenía un coste, en cuanto a un déficit, de 674.000 euros. Con este modelo de externalización se mantienen los empleos, los 10 más los 14, o sea, se mantienen los 24 puestos de trabajo. Y el ahorro que obtenemos anualmente no es de 674, sino mayor. Estamos hablando que es de 674 más 63.000 del IBI, que hacen un ahorro medio de 737.000 euros anuales. Aparte, hay que sumarle a esto unas inversiones que realizará esta empresa para mejorar la calidad de los servicios de 500.000 euros. Teniendo el mismo servicio, manteniendo, como sabéis, la propia ciudad deportiva, sigue estando en Mérida, con sede social y fiscal en Mérida, en la ciudad de Mérida. No ha habido. No ha habido un cambio de. No se la han llevado afuera ni se ha ido a ningún sitio. La ciudad deportiva está aquí, sigue siendo un servicio para todos los ciudadanos. Las intenciones incluso de mejorar el precio y ampliar servicios para los ciudadanos. Y esto supone, en el periodo de la concesión de esos 25 años, que los meritenses se van a ahorrar 18.425.000 euros con este cambio de modelo de gestión, teniendo los mismos servicios. Lo que es con respecto a la gestión de transporte urbano, parking y estacionamiento, nos encontramos un déficit anual de 1.986.000 euros. Con el proceso de externalización se mantienen los puestos de trabajo, pero vamos a tener un ahorro anual de 1.331.000 euros, añadiendo unas inversiones de más de 900.000 euros. Manteniendo el servicio de transporte y mejorando la calidad de los servicios, los ciudadanos de Mérida se van a ahorrar de su bolsillo durante todo el periodo de la concesión 33.275.000 euros, manteniendo los servicios de los cuales somos responsables de que se gestione bien. En cuanto al alumbrado público, la tramitación del alumbrado público, que pagamos una factura de luz de 1.878.447,60. A nivel de empleo, se van a crear nuevos puestos de trabajo que en las próximas semanas los directivos de la empresa concesionaria comunicarán el proceso de inicio de las obras y el número concreto de puestos de trabajo que se van a crear. Como bien sabéis, hay que cambiar toda la instalación de la ciudad media, por lo tanto, eso no se cambia, eso va a tener para ello. Pero es que nos vamos a ahorrar 204.000 euros al año. Es que aparte se va a hacer una inversión de 3 millones de euros, que por supuesto estas inversiones pagan las propias empresas, no le van a costar un euro a los ciudadanos. Y durante el periodo de concesión, que en este caso son 10 años, pues tenemos un ahorro en nuestras facturas, aún así manteniendo haciendo las inversiones de 2.040.000 euros. En cuanto al servicio de limpieza, la externalización de la limpieza, mantuvimos el coste, pero con una salvedad: la creación de 17 nuevos puestos de trabajo que contrató esta empresa, para mejorar todavía la calidad del servicio, manteniendo el coste. Pero se crearon 17 nuevos puestos de trabajo. ¿Qué supone esto en total? Con la externalización, una, que lo que nos costaba 4.538.447 euros, con la generación de empleo, mejorando, no solamente manteniendo, sino mejorando la calidad de los servicios, haciendo inversiones por el mismo importe de los costes prácticamente, inversiones por importe de 4.400.000 euros. Todos los años, anualmente, los meridenses, no digo el ayuntamiento, propietarios del ayuntamiento son todos los ciudadanos. Los ciudadanos de Mérida se van a ahorrar todos los años 2.272.000 euros. Con este modelo de gestión, el equipo de gobierno del Partido Popular se ha propuesto de que se mantengan los servicios,
muchos años no volvamos a tener la situación de crisis como la que hemos tenido actualmente por una mala gestión. Los merindenses van a tener un ahorro de 53.740.000 euros. Esos son los periodos finales de concesión. Hay dos concesiones a 25 años y otras dos a 10 años. ¿Qué previsiones tenemos para el año 2013, para este año, Inicial? En cuanto a seguir con esta línea de conseguir ahorros, sabéis que se creó una central de compras, una delegación con central de compras, donde se centralicen todas y cada una de las compras generales de este ayuntamiento. ¿Qué hemos conseguido? En los pocos meses, en los pocos, prácticamente dos meses y medio, cerca de tres, donde se inició y empezamos este procedimiento solamente con productos de papelería, ofimática, ya hemos conseguido un ahorro superior al 20%. Comparado con años anteriores, en solo dos meses y medio. Es decir, íbamos a seguir con ello en cuanto a temas de materiales para el parque. Todas las compras generales, de seguros, alarma, para centralizarlo. En los seguros, con las propuestas que estamos bajando del mercado, vamos a tener un ahorro de un 20%. Estamos hablando de 40.000 euros de ahorro anuales. De conseguir esos otros 40.000 euros de ahorro, manteniendo la cantidad de euros suficiente. En cuanto a los servicios de combustible, aparte de la experiencia también de la persona que habla, trabajo anterior durante 10 años con el mundillo, vamos a sacar hacer esas tramitaciones, sacar esos concursos de combustible partiendo mínimo de esos 8 céntimos famosos que se ve que hay muchas estaciones que ofrecen esos 8 céntimos. ¿Por qué el ayuntamiento tiene que ser menos y pagar el combustible más caro que nadie? ¿Por qué tenemos que pagar? Si al fin y al cabo esto es de todos los ciudadanos y somos uno más y es más grupo. Pues lo que vamos a hacer es todo lo contrario, sino que aquí se han acabado los combustibles y se han acabado a conseguir el mejor beneficio para este ayuntamiento, el beneficio para todos los ciudadanos de Mérida. Y ese es nuestro función, nuestro trabajo. Y vamos a partir con 20.000 euros de ahorro anual. Partiendo de ahí, una vez que termine el año, haremos un balance como vuelve de ahora y daremos las cifras exactas de cuánto supone el ahorro de estas nuevas externalizaciones. Y en cuanto al plan de empleo, sabéis que se ha anunciado recientemente, y siguen dando detalles, del famoso plan de obras que se van a ir ejecutando, que como bien saben, pues las obras no se hacen solas, lo que van a proponer una generación de empleo y una reactivación del empleo. En cuanto a no todo el empleo tiene que depender del público, necesariamente, hay que dar capacidad y basarse en un principio de constitucionalidad de igualdad. Y nuestra función, nuestra labor es mantener los servicios
el ciudadano de a pie no diga, es que no se barra en la calle, se barra en la calle directamente. Y se ha hecho una negociación con Fomento. Sabéis que hace poco se ha negociado y han pagado sus 700.000 euros casi con Fomento en el contrato de Fomento. O sea, se pueden dar los mismos servicios, pero optimizando los en momento de optimizar, es momento de jugar con las cartas que tenemos y conseguir estirar el chicle, como cualquier familia en su casa que estira hasta el final, hasta el último céntimo, lo tira al final para llegar al final. En este ayuntamiento y equipo gobierno haciendo exactamente lo mismo. Son situaciones difíciles, pero se puede, un trabajo te son y querer hacer las cosas. Y sobre todo sin colores ni buenos amigos. Se puede hacer más cosas. Si queréis, ya digo, cualquier otro dato concreto de esto, está a vuestra disposición. El resumen de los datos los tiene el gabinete de prensa y yo me pongo a vuestra disposición para cualquier aclaración, cualquier duda concreta, cualquier. ¿Qué es lo que viene del plan de obras? No sé si la colaboración en ese día se ha aplicado en el Ministerio de Obras. Si se aplicaron las partidas, el propio delegado era delegado tanto de urbanismo como de obra, que era a lo largo de dos meses, anunciando en qué consistirá cada uno y en qué su partido subvencionado todo. Las partidas de subvención, pues en qué se van a repartir, dónde se van a ejecutar, que eso ya pues todo, en el momento que estén ya todos los proyectos delimitados, los propios delegados pues informarán de cómo. De momento no hay nada, ¿no? ¿Partida presupuestaria? No, la partida es la subvención, pero la subvención va a distintos proyectos, se tienen que realizar los proyectos, ya digo, ellos también nos darán cuenta. Yo lo único que me encargaré de es gestionar esas contrataciones, que sean limpias, transparentes y alguien más de convenio. Y si una empresa hace lo mismo contratando a dos personas más, pues si son dos puestos de trabajo más, son dos puestos de trabajo más. Si una empresa hace dos calles más de paso a Gran Santo que otra, pues será más beneficioso para la ciudad que la que hace una. Esa es la función de esta delegación. ¿Podría hacer un poquito más la información, aunque tenga que basarse en proyectos que se podrían estar mucho? ¿Tiene que ser obra al medio? ¿Obra que mejor? Pero eso lo irán diciendo, ya digo, porque son no son todas de golpe, se van a hacer todo aquí y lo anunciarán los propios, que son los que tienen todos los detalles del proyecto, que van a entrar a venir a decir. Pero ese arquitecto es un chango, pues no, zapatero de zapato, y en esta vida ganamos lo que nos toca, ¿no? Y entre todos hacer un legolando famoso para que este castillo funcione y esta casa y esta ciudad pues funcione de la mejor manera posible. Sí, yo te quería preguntar, Dani, la próxima privatización o esta conversación con lo que hagan llamar, que es lo de la zona azul, transporte, estas dos preguntas. ¿Tenemos ya, o más o menos la empresa ha dicho qué calles o qué zonas? Porque son no todas las calles que están dentro del arco son de zona azul, sino que hay que elegir esas mil plazas. No, todas las que están en el caso. Y después otra. Se ha dado caso, por ejemplo, en Cáceres, de que la empresa adjudicataria, que creo que es la misma, ha dicho que no puede coger todas las líneas de autobús que tenía, que van a recortar y tal. ¿Hay alguna cláusula de que si no se mantiene baja ese precio o hay algún tipo de compensación para el ayuntamiento en cuanto a esa línea de autobús? Ahí te empiezo desde el final. El pliego además es muy claro, el pliego técnico está muy elaborado. El pliego técnico además va incorporado a un anexo que es el plan de movilidad. El estudio del plan de movilidad que hicieron los expertos de la Universidad de Extremadura, donde se necesitaba mejorar la movilidad en la ciudad de México. Hay una cosa además que pues será la propuesta de cualquier empresa, no es mantener, es que es distinto mantener el número de líneas a mantener las paradas de un servicio. Y sabéis que hay tres líneas que pasan por las mismas paradas, y sabéis que todas y cada una de las nueve líneas pasan, confluyen en la marquesina del pasador. Ese sistema, bueno, quizás haya quedado un poquito en su día, estaba muy bien, pero quizás haya quedado un poquito obsoleto. Y lo que no puede ser es tardar desde San Juan, por ejemplo, hasta el centro, que lo que gusta es de 40 minutos. Tardar media hora desde San Andrés hasta el centro. Quizá haya que reinventar
San Juan, Juan Carlos I, no tiene que dar una vuelta en él, cuando tarda bastante en andar. Hay que ampliar la frecuencia. Se pueden disminuir o cambiar el sistema de las líneas ampliando frecuencias y no teniendo que ser necesariamente todas las líneas circulares. Yo creo que es de las pocas ciudades de España que tienen todas las líneas circulares. Eso lo que hace es mucha vuelta, mucho rodeo, pierde confianza y quitando cuando se quiere cruzar el puente o de Don Carlos, que es la línea recta, que son las, sabéis que son los autobuses y las paradas que más afluencia del público tienen, así se han hecho los estudios oportunos, por la gente ajena totalmente al mundo de la externalización, lo que querían era hacer ese estudio para mejorar la calidad del servicio. Y por supuesto, ahora que tienen que mantener el número de autobuses, intentar reducir el número de kilómetros si es posible, porque ni un kilómetro más se lo va a tapar, que y la fórmula de revisión de precios es para en cuanto al combustible y al coste de IPC, no es algo de que además siempre existe la posibilidad de rescate del servicio y los números están ajustados y valorados, que nada se puede brindar evidentemente, que ojalá no estaría de ser brindar, pero pues se ha hecho lo más todo posible, tan ajustado que solo se ha presentado una empresa. Si tanto beneficio diera, si esto fuera chocolate y oro, pues se tenía que haber presentado un excedente. Si los números fueran los que decía el Partido Socialista, los que decía que no había, se tenía que haber presentado 100 empresas, por lo menos. Hasta algún político pensaba en dejar la política y crear una empresa con esos beneficios. Nadie lo puede hacer. Y aquí hemos ajustado hasta los límites, hasta el punto de que una de las puntuaciones era, la mayor puntuación, era que hiciera mayor descuento sobre partiendo de un máximo de 755.000 euros. Y sin embargo, esta empresa ha sido la única y ha pujado por el precio tipo. Se hace en 12 puntos en cuanto al descuento económico. Eso es por algo, porque los números están ya de por sí muy ajustados. Y en cuanto a la relación de las calles de Zona Azul, no sabéis qué hará esta semana, la empresa tiene que presentar la documentación, se tiene que formalizar el contrato, tiene que depositar el aval. Y tiene que depositar un aval en el ayuntamiento. No es decir, entre una empresa y el ayuntamiento su paga económica, no de trabajadores, por ejemplo. Ocurre algún tipo de cuestión que tiene que haga un perjuicio a la ciudadana, por eso el ayuntamiento, a toda concesión se le pide un aval. Del 5% del plazo que evita la concesión, supone un poquito de lo que sería el coste anual para contrarrestar y poder, en caso de que pase algo, que no pasa nada de que el cliente se da perfectamente, se devuelve a la empresa, no una fianza, simplemente una fianza. Y en el momento que esté todo, pues iniciarlo. Y yo me gusta, igual que se hizo con la ciudad deportiva, pues que escuchéis los cambios, escuchéis las novedades, escuchéis dónde se van a realizar las inversiones de boca de los propios. De los propios adjudicatarios, de la empresa que va a gestionar el servicio, en qué hacer son profesionales. Y lo que nos pregunta es que se dé el mismo servicio a los profesionales. El político tiene que buscar el mayor número de servicios y la mejor calidad de servicio para el ciudadano. No es necesario tener que gestionarlo todo, esto no ocurre. Y estamos en una democracia donde existe esa libertad de que todo el mundo tenga derecho a trabajar. El artículo 35 de la Constitución Española lo dice, que existe el derecho a trabajar. Y de votar. Y basándonos en esos principios, como nuestras funciones, es decir, ya digo, hasta la fecha, nuestro alcalde lo repite muchísimas veces, y es verdad. ¿Conocéis a alguien que haya dicho, oye, pues con las privatizaciones o externalizaciones, me gusta llamarla a cada uno con esto? Es que no se dan servicios, es que ya no se limpia en la calle, es que se ha cerrado, los niños no van a la piscina de la ciudad deportiva, es que ya no se hace deporte en la ciudad de Medellín. Es que no se van a poder montar autobuses, los servicios se están, pero se consiguen, ya digo, este año. Daniel, aparte de los grandes servicios, desde la delegación de contrataciones también se han tocado otros contratos menores, como puede ser el tema de los ascensores, por ejemplo, que se recuerda de una junta de gobierno que se renegoció. ¿Qué otros pequeños contratos también se han tocado? Pero, por ejemplo, el tema de ascensores es muy llamativo, porque pasar de 78.800 euros anuales a 16.000 es diferencia. Hay diferencia. Tanta diferencia que se convirtió en un contrato menor, normal, casi nada.
así pequeña? Se están mirando todas y cada una. Hay muchas cosas, ¿no? Ha habido momentos de mucho despilfarro y momentos de crisis. Sabemos que la crisis, bueno, a finales del 2007, principios del 2008, ya se avisó, y se avisó algo que no era certero. Y el Partido Socialista en un día de esa aceleración, brotes verdes, nunca llegaron a los 8.000, porque de brotes verdes ni nada. Nunca llegaron a nada, y sin embargo, no se contenía el gasto, no se hizo una contención verdadera del gasto, no se hizo una buena gestión. Se pidieron préstamos a 25 años de 11 millones de euros, a 25 años. Nosotros a 25 años, que es el periodo de la concesión, ahorramos 53 millones. Teniendo lo mismo, teniendo vida deportiva, beneficio de más y de sobra para paliar lo que tenemos, para utilizar los servicios que tenemos e intentar recuperar las dañadas de la carga nacional. Yo recuerdo un buen platillo, como el anterior alcalde de esta ciudad, don Ángel Calles, y su equipo de gobierno, actualmente es en la oposición, en la mayoría, decían que se van a llevar la ciudad deportiva. ¿A dónde? ¿Alguien ha visto el cambio de sitio? ¿Se la han llevado a algún sitio? Hasta con sedes fiscales más en Mérida, o sea, pagando sus impuestos aquí en la ciudad de Mérida. El IBI urbana, el IBI sobre la ubicación de cada zona, está en el término municipal, no ha cambiado. No hemos visto un boquete allí, sí que aquí. Incluso con la intención de bajar los precios de nuestros servicios. ¿Dónde está el miedo? O sea, basta de meter miedo a la gente, basta de engañar y decir las cosas como son. Y lo dijimos, tal era la pésima gestión y grave gestión que ha hecho el Partido Socialista en esta ciudad, en los distintos años y distintas legislaturas que ha gobernado, que teníamos claro que eso era posible. Y sí, es cierto que sobre todo en materia de personal hay distintos ajustes, y dos apretados, pero con esta fórmula se genera crecimiento. Porque si se consigue cargar a la empresa, cuando un préstamo, hay que pedir un préstamo de 11 millones de euros, una cosa para 25 años, y en 25 años ahorrar 53 millones de euros, con ese dinero se puede generar empresa. Y se puede dar más opciones para que sea factible y se vuelva a generar esa confianza en el ciudadano para que se generen más empresas, emprendedores. Que no todo necesariamente es de lo público, pero lo público tiene que dar facilidad.